¿Es eso? El bote está ahí. Alguien llamó a la serpiente. No, más problemas. Sube, yo tiraré. Estás callado. ¿No estás mejor? Yo no estaría. Sé que oíste mi conversación con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿Por qué no dices nada? Dijiste que estaba maldito. Crees que soy débil porque no soy como tú. Sé que nunca he sido lo que querías. Pero después de todo esto creo que todo es diferente. Hay algunas cosas que no sabes, niño. Pues si tú no se las dices, no las vas a ver nunca, pelota. Pero ahora por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, niño. De otra tierra, lejos de aquí. Uy, mierda. Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que nací siendo un dios. Y tú también. Niño, ¿no dirás nada? Yo puedo convertirme en animal. ¿Puedes convertirte en animal? No. No, yo no lo creo. Bueno, es un niño. Caprichos, pongo. Soy un dios. ¿Madre sabía? ¿También era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. Semidios. ¿Por qué tardaste en decírmelo? Porque no debo decírtelo. ¿Te pone en peligro? Esperaba poder ahorrártelo. Ser un dios puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Qué clase de cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me siento como un dios. No conozco el alcance de tu divinidad. Pero con el tiempo lo sabremos. Así es. Mejor dicho, no pudo ser. ¿Seguro que no puedo convertirme en lobo? Puedes intentar sorprenderme. ¿Por eso es que a veces oigo voces? ¿Seguro que nunca has oído ninguna? No, como tú. No es nada extraño. Cada dios es único. Entonces, tal vez no me vuelva fuerte como padre, pero ¿tendré mis propias habilidades? Ya las tienes, muchacho. Tu capacidad para los idiomas es extraordinaria para alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Entonces siempre lo supiste. Sí, muchacho. Pero conozco a muchísimos dioses. Parece que yo también. Ah, temo por lo que vayamos a encontrar afuera. Me pregunto quién más sabía que soy un dios. Freya sin duda. Brock y Sindri. Ellos no necesitan saberlo. ¡Baldur! ¿Él lo sabe? ¿Por eso nos persigue? ¿Ya lo conocías? La primera vez que lo vi fue el día del funeral de tu madre. Es la verdad. Oye, no tenemos que ir ahora a la bóveda de Tyr, ¿verdad? O sea, somos dioses. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué quieres hacer en este momento? Te mostraré. misión principal. Vamos aquí. Intentémoslo otra vez, sin interrupciones. Aquí vamos de nuevo. ¿Listo? Léelo. A la muerte misma engullo para crear vida en el futuro. Ah, esa me gusta. ¿La habré escrito yo? La respuesta del cuenco, a plena vista. Dice tierra. Ve. Yard. Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. Estoy muy seguro de que esa sea la lección. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Teníamos que hacer cosas de dioses y ellos se entrometieron. Nos involucraron en sus pequeños problemas. De nuevo, ¿qué tal si lo dejamos tal como está? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte. Tal vez te sientas demasiado bien en este momento. Con un gran poder llega una gran elección, muchacho. Puedes centrarte en tus propios objetivos o poner tu divinidad al servicio de otros, tal como lo hizo Tyr. La gente lo amaba, ¿no? Sí, un dios de la guerra, pero uno que luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y honesto. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Entonces hay dioses buenos. Una vez cada luna, sí. Se sabe qué ha sucedido. Se sabe qué ha sucedido. Aquí hay lugares que nunca había escuchado. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para prevenir guerras y caos. Y también sabía que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín siempre ha acaparado el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr era abierto y compartía su conocimiento y sabiduría. Los mortales lo adoraban por esto y le demostraban su afecto con regalos en todo el mundo. Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de estar ayudándolo a robar sus secretos para los Aesir. Francamente, es lo mismo de lo que me acusó a mí, aunque en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudaba a los gigantes? Así es. Se sentía responsable por el sufrimiento que les infligió Odín. Sospecho que tuvo algo que ver con ayudarlos a cubrir su rastro. La torre de viaje perdida. Correcto. Lo que sea que haya sucedido, creo que solo pudo pasar con la colaboración de Tyr y los gigantes. Un papel. Vale. Adelante. ¿Dónde está la runa negra en cabeza? No lo sé, nunca había estado aquí. ¡La piedra! ¡Tiene que ser eso! No voy a decir. Naturalmente. Vertebra. No creíste que sería tan fácil, ¿verdad? No, aunque deseaba que lo fuera. ¿Y ahora? Ahora vamos a ver por acá. Hermano, una trampa para los vientos de Helheim. ¿Pero dónde crees que estén los vientos? ¿Los vientos de qué? Ah, olvidé mencionarlo. Cuando estabas enfermo, fuimos a Helheim por la cura. ¿De verdad? Fue una experiencia terrible, por cierto. Aunque tu padre aprendió un truco nuevo, con un poco de ayuda de Brock. ¿Brock también estaba? Yo, pero... Lo hablaremos después. ¿Cuchillo? No entendí el chiste, pero bueno. Veamos qué más encontramos aquí. No voy a llevar los de experiencia, los de vida no me interesan. Burro, Tyr sí que tenía dinero. Puedo armarse un pachangón y a toda madre. Muévelo o tal vez lo pierdas, hermano. Hostil. Mira, pequeños pasajes en los lados, perfectos para el niño. Pero es muy pequeño para mi padre. Estaré bien. ¿Alguien vio el tarro? Griego. Sabía que era el tarro. Decirle a Atreus sobre él o no. ¿Qué encontraste? No te distraigas. No olvides por qué estamos aquí. De acuerdo. ¿Por qué no mostrárselo? Creo que por muy malo que haya sido tu historia, por muy malo que haya sido, considero que no debes ocultarle a tu familia quién eres. O sea, no sabes, digo, bueno, en la situación que está Kratos, pues probablemente sea lo correcto, pero no deja de ser incorrecto. Eso es de una gran tierra desértica, muy lejos de aquí. ¿Hay dioses ahí? Ah, sí. Muchos, muchos dioses. ¿Buenos o malos? Temo que no es tan sencillo. Puedes tirar dinerito. Vale, no se ve nada interesante, así que bueno, vamos a borrarle. ¡Te necesita! ¡Tienen a tu hijo! ¡Déjame! ¡Por la espalda! ¡El niño cayó! ¡Arriba! ¡Más a la derecha! perros. ¡Solo faltan dos! ¿Qué te molestó? No es importante. Parece importante para ti. Solo fue una reacción impulsiva. No te preocupes por mis fallas. Vaya, eso fue casi una disculpa. Bien, supongo que te gusta destruir cerámicas. ¡Ja! Ah, dice el otro todavía. Parece lógico que el segundo anillo se comporte como el primero. Solo debemos capturar los vientos. Muy estúpido para él. Hay dos puertas, esto es muy raro. Ya sé. Ve. No puedo ver, hermano. Buena suerte. Yo pensé que las sierras daban miedo. Pincharnos muy fuerte, hermanito. Mira, son los gigantes lobo, Sköll y Hati. Así es, los portadores del día y la noche. El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿verdad? ¿Tyr los conocía? No lo sé, pero les tenía el suficiente aprecio como para cubrir con ellos una pared enorme de su bóveda. Guiandub de mi tierra natal. Solía llevar uno a la espalda hace mucho. Deberías tomarlo, muchacho. Sí, niño, tómalo. Tal vez necesitemos ponerle mantequilla al pan en algún viaje. Por eso no le agradas a nadie. ¿No lo disfrutas para nada? Lo de ser un dios, de aventuras en un lugar sorprendente. Tal vez madre quería que nos divirtiéramos un poco. Todo lo que hemos visto y hecho, quizá fue su último regalo. No veo otra trampa para los... ¿Vientos de Hel? Tal vez podamos subir a uno de esos balcones para ver mejor. Sí, pero ¿cómo subimos? Esa es la cosa. ¿Qué pasa con estas? El pensamiento es más veloz que el viento. Tal vez no sea cuestión de velocidad. ¿Hay algún otro lugar al que los vientos puedan llegar? ¿Sabes? Para ser alguien tan amado, Tyr era muy paranoico. Gracias a Odín. Y con razón. Gracias a Odín. Claro, si mi amigo fuera un hijo de puta, claro que... Mira, ahí está la trampa de viento. Pensado. ¿En serio? ¿Un idiota o qué? Dale, menos revisa al final. principio, cualquiera de las dos. Interesante, parece que hay una puerta ahí. Ay, güey, acá está la puta puerta, yo abriendo por allá. Dios, ya decía yo, estoy dando vueltas con mi coche hasta el otro puerto. ¡En el muro! ¡Pero! ¡Hay tres! ¿Qué hago? ¡Atreus, concéntrate! ¡Puedes hacerlo! Por favor, apresúrate. Aún no sé si puedo ahogarme. Bien, creo. Hati es el plateado. Cazar la luna. Sköll es dorado y persigue el sol. Para que suceda el Ragnarok, tiene que comérselos. Pero están fuera de lugar. ¡Buen chico! Entonces la luna va a la izquierda, el sol a la derecha, con Midgard en el centro. ¿De qué palanca tiro? ¡La del medio! ¡Izquierda! ¡La del medio, ya! Debo ordenar esto. Una izquierda, son derecha. Midgard en el centro. ¡La derecha, niño! ¡La del medio! Una a la izquierda, son a la derecha. Midgard en el centro. ¡La del medio! Pero como tiro del medio, pelotudo. La izquierda. La del medio, rápido. Luna Midgard sol, luna Midgard sol. La derecha, niño. No puedo ahogar. Supongo que algo es algo. ¡No vamos a parar! ¡Momento! ¿Para qué es esa gran cadena? ¡Padre, encima de mí! ¿En serio? ¡Niño! ¡Tienes que detener la cadena! ¿Cómo? No lo sé. Espera, ya sé qué hacer. ¿Su cuchillo? No hay otra opción. No funciona. Eso tenía que funcionar. Su cuchillo. Lo sé. Pero te salvó. Eso fue inteligente, niño. Mire, yo qué estúpido. Bueno, no salgo. No nos importa. Sí, vayamos a ver qué nos tiene preparado Tyr. ¡Ay, no! La runa de protección de Freya desapareció. ¿Qué hacemos? Debemos continuar. Esto se va a poner muy macabro, gente. ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! Che, escena de película. Alguien va a salir ahí. Niño, que naciste. Hice 2 cuchillos, mezclando metales de mi tierra y de esta. Uno para mí, cuando estuvieras listo. Otro para ti. Hoy es ese día. ¡Hala, qué padre! Me entregó el cuchillo. Ya soy un hombre, como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Verga. Y debes ser mejor que yo. ¿Entiendes? Dilo. Voy a ser mucho mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto, con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde está la verdadera fuerza de un guerrero. Jamás debes olvidar eso. Está bien. Vamos. Blanco. Oye. No. No está en blanco. Ay, mierda. La runa, ¿la viste? Sí. ¿Estás seguro? Lo tengo. Confía en mí. De acuerdo. Apunta a la cara. Era grande, pero no un rival para dioses como nosotros. He derribado más grandes. ¡Ja! ¡Troll debilucho! Sí, estoy confundido. ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? Vale, un pequeño tesoro por haber matado a los dos gigantes. Bueno, está bien, no pasa nada. Está bien. Creo que es hacia acá, ¿no? Sí, creo que es hacia acá. Vale, vámonos. Volvemos. Niño. Dios. Estamos cerca del final. Ven. Vino Lemnio, de la isla de Lemnos, cerca de mi lugar de nacimiento. Lemnos. Por el fin de un viaje. ¿En serio? Huele a huevos podridos. ¿Seguirá bueno? Posiblemente. ¿Cómo le da algo a que está crudo? Claro. Ah. ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses de allí? Sí. Es que odias muchísimo a los dioses. Pero Tyr prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que lo merecían, ¿no? Sí. ¿Eh? Ah. ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Tú no opines. Nosotros somos mejores. Ajá. Cada día te pareces más a tu padre. Listo. Listo. Vamos. ¿Qué? No sé por qué. Creo que me va a gustar ser un dios. Hacemos lo que nos place y ahora vamos a ir a ver a los gigantes. Sí, ahora que hemos aprendido esa runa de viaje hacia Jottenheim, podemos regresar a la puerta en la cima del pico y usar el cincel mágico. Nadie se interpondrá en nuestro camino esta vez. ¡Vamos! Bueno, gente, aquí lo vamos a ver. Espero les haya gustado. Soy Vir, me despido. No sé antes de decirles muchas gracias por seguir aquí en el canal. Espero les gusten los próximos videos que vamos a traer. Vamos a traerles el unboxing de la SUS. Aquí hemos pasado la bóveda de Tyr. Espero les haya gustado. Soy Vir, no me despido, no sin antes decirles algo que son princesas, muchas ganas, estudien muchísimo y cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos, bye. Ups, si has llegado hasta aquí, gracias por haber visto el video, pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales, aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte y aquí también, así que muchas gracias por haber estado aquí, nos vemos.